Bueno, pues ¿Ya está listo? Nos lo hemos currado un montonazo. Enséñanoslo ya, Tron. ¡Sí! ¿No se puede jugar? ¿Por qué no se ve? Vamos a ver. Ahora. Pues nada. Vamos a empezar este jueguito. WarioWare Get It Together. Vamos allá. Sí, por supuesto, Dani. Compré una capturadora. Uy, uy. Uy, el cursor. No, Dani, no, no compré una capturadora. Es un emulador. Bueno, vamos a comenzar la historia. Cuando termine el directo te pasa el emulador. ¿Qué rayos? Ya decía yo que me sentía ligero, pero sí, estoy volando. ¿Será porque estoy dentro del juego? ¿Qué más da? Habrá que aprovecharlo. Quiere hacerse rico buscando tesoros y creando videojuegos. Le huele el aliento por su afición a comer ajo. La verdad, el típico tío que te dice cuántas novias tienes en la cena de Nochebuena. Bueno, vamos allá. Vale, Wario. Pam, 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 pam. Y let's go. Por cierto, muchas gracias por venir. Por cierto. Anda, esto parece el nivel que había creado. No me digas, no tiene tu cara en medio, ¿sabes? ¿Eh? Ay, no. El Oritrón. El Oritrón ha entrado en el juego de Wario. Ah, esa cosa está dejándolo todo hecho un desastre allá por donde pasa. ¡Qué ruina! Se va a cargar todo mi nivel. Oye, vuelve ahora mismo. La verdad es que paso de intentar poner voces porque es que se me da un poco como el orto, ¿sabes? O sea. La referencia a Rhythm Paradise, bastante buena. Not gonna lie. O el Orbulon, el que parece un condón. Socorro que hago cuando una nariz se estrella contra mi casa. Let's start. Venga. Hipnotízalo. Super easy, además lo juego en la demo. Recógelas todas. Ole. Quítalo. Too much faster. Wario. Ah, es usted, señor Wario. Soy Cricket. Mi puto personaje favorito de toda la saga de WarioWare. Diligente y honesto, entrena para pulir su talento bajo la tutela de Mantis. Se pirra por los bollos de carne. It's a me, Super Cricket.
Let's start. ¡Excelente! ¡Excelente! Yo también estoy aquí. Y pad, me han salido un disco en la cabeza y puedo dispararlo tanto como quiera. Y lo mejor es que ni siquiera tengo que moverme. Podrías hacerlo, también te digo, porque me pareces un personaje un poco inútil, pero bueno. 18 Volt. Aún estudia primaria, pero ya es un genio del rap. Suelen confundirlo con un adulto, fan de los videojuegos retro. Ay, bueno. ¿Qué tal si unimos fuerza? Nos turnaremos para derrotar al enemigo. Perdón, tengo un poco de dislexia, creo. A lo mejor no me lo he dicho todavía, pero creo que tengo un poco de dislexia. Arrumbla. Definitivamente tengo dislexia, macho. Memoriza. Recuérdalo todo. That's a bit sus. It's showtime. Oh. Enseguido. Oh fuck. Ay. Bueno. Protege las flores. Oh, monada, muchas gracias. Muchas gracias por seguirme. Bienvenido. Se aprecia que soltas usted por aquí. Noquea. Buah, grabando esto, o sea, estando en directo esto, los FPS bajan un poco, pero bueno. Toma. ¡Pion! ¡Pion! ¡Ole! Wario feliz. Sí lo eres, Wario, sí lo eres. Ah, aquí estás. Nadie se escapa del gran Wario. Fijaos, las manchas están desapareciendo. ¿Se trata de un virus informático? A veces los juegos funcionan mal por su culpa. Entiendo. Entonces habrá que eliminar a esos virus para que todo vuelva a la normalidad, ¿no? ¡Ole! ¡Correcto! A exterminar se ha dicho. Cricket y 18 Volt se han unido al equipo. ¡Ole! Bueno, si ya lo juego en la demo, así que XD, ¿sabes? ¿Puedo hacer que desaparezca el puto cursor? Por favor. No quiero que se me delate en directo. Has desbloqueado la Wariopedia en el menú principal. ¿Has desbloqueado las misiones en el menú principal? ¿Has desbloqueado el menú personajes en el menú principal? Venga. Mona. Personaje que no me agrada mucho, pero bueno. No el personaje, sino su movimiento. Este sitio se cae cachos. Lo que han liado estos virus. ¡Wario! ¿Eres tú? ¡Buenas a todos! Ahí ya está. ¡Ay, ay, ay! No consigo que este trasto se pare. Mona, aplicada estudiante de bachillerato sin apenas tiempo libre, admira a Wario y aspira a ser una gran aventurera. Venga. Rómpelos todos. Monedita pa' aquí, monedita pa' aquí. A vencerlos, Oritrón.
y me voy. Y sí. ¡Vamos! Nos queda mucho trabajo por delante, vamos. Mona, pide a cotidiana. ¡Qué desastre! ¡Qué faena! Mi nivel está para el arrastre. ¿Y todo por culpa de esos virus informáticos? Pues no lo podemos permitir. No, pues sí, la verdad. Sí que los podemos permitir, pero si no el juego no avanzaría, así que... tú no me gustas nada, sí. Aquí estoy. Coño, ahí está. Allá voy. Allá voy, no. Allá vamos. No te lleves tú el protagonismo, coño. No, macho, el cursor es imposible quitar. ¡El diablo! ¡Ya he llegado! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Oh, no! ¿Cómo es posible que un cerdo, un mono y un elefante hayan destrozado la casa? Se ha enfadado. Se ha enfadado. Portamos bien. Un día después. ¡Ey! ¡Ey, Tibi! Oh, apartaos monos, coño. Había aparecido Tibi de Rhythm Paradise. Aquí está. ¡Ah! Y la cebolla esta, patata, no sé. Me encanta Rhythm Paradise. Allá voy. Escapa. Escapa. Y escapé. Anda, mira, soy yo. Escapa. ¿Escape de qué? Qué fácil. Vale. Conecta. Conecta. Esto así. Esto así. ¡Ole! Escóndete. Vale, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me... ¡Ah! Estruja. Y ya estaría. A ver, la gracia de este juego obviamente es que vaya súper rápido. Ajusta la hora. Como estamos empezando, pues... Perfecto. Pues vamos más lentitos. Pero después van a ir más rápido y me voy a estresar mucho. Abre el grifo. Me encanta que salga ahí la gorra que salía en los primeros juegos de Wild World. Ponte salvo aquí. Muy bien. Uy. Magnífico. Tapona. Tapona. El puto mejor juego. Enjuaga. Point of view. Point of view, no sé. Mece. Oh, odio este minijuego. ¿Quieres morirte? No, joder. Hostia. No. Oh, no. Destapona. Ay, Dios. Perdón. Me puso nervioso. Rompe la hucha. Cállate. Ole. Quítaselos. Flipan colores. Está la de la liner al lado. Uf, este minijuego. Uf. Completa, vale. El pedido. El primero es fácil, ahora el resto. No, amigo, el resto no. A ver. Ajá. Creo que falta la tetera otra vez. Quitabicho. Vale. Entonces, esto de aquí. Esto de aquí. Vaya. Ah, vale. Esto, esto, esto y esto. Y ya estaría.
¿No? Sí, ya estaría. ¡Olé! Mira, un cubo de basura. Joder, qué festona la chica. Supongo que se escuchará bien, no sé. Yo eso no lo puedo comprobar. Necesito que me... un feedback. Pero como nadie me está viendo, creo. Oh, sí. Hombre, pues... si me podéis decir si todo va bien, os lo agradezco. Porque yo ni tengo ni idea. Nunca he streameado ni nada. Qué alivio volver a verlo todo en orden. A ver, aclaro. ¡Ole! Muchas gracias, monad. Has obtenido 1000 monedas para superar el, por superar el nivel. ¡Oh! Momento furro. ¡Oh! El de Nintendo. ¿Furros o Nintendo? ¿Furros o Nintendo? Venga, monad, tú que estás ahí, dije por mi furros o Nintendo. Furros, pues venga, pa' furros. Good taste. Aquí también está la cosa fatal. Sí, amiga, estáis todos en el mismo juego, es normal. A mí ya me molesta tanto, la verdad. Pues, ¿pero qué dices? ¿No eras fangirl de este señor? Este es tu ídolo. Literalmente, furros. Wario, te estábamos buscando. Hola, te invito a ser el jugador 2. Dribble y Split, dos taxistas de Ciudad Diamante que pueden llevarse en un suspiro a cualquier lugar del barrio. O de la galaxia. A ver, me gusta Dribble, pero también quería manejar al gato. Soy más de caninos, así que... Zaska. Hemos echado un vistazo por los alrededores y todo parece estar igual. Entonces, ¿los virus informáticos se han extendido por el pueblo completo? Sí, ya, sí. Pues vamos, le daremos a ese bicho una medicina y se merece. Venga. Buah. Antes te hice bullying a ti, ahora. Ah, este es el juego de Wario. Sí, vamos a coger a Wario. Andando, que es Harumi. Se viene escenita. Agencia Intergaláctica de Dribble y Spitz. Vegeta es el mejor youtuber. Burritos. Me encanta la historia que te cuentan. Ninguna. Pero bueno. Ole. Plisplas. Encárgate. Depila. Uy. ¿Con estas cosas estas horas? Gira las aspas. Ole. Clasifica. ¿Clasifique qué? ¿Qué? Ajá. Oh, qué. Venga, sigamos. Escapa. Todas. Venga. Que se besen. Oh, muak. Fapsi tú y yo. Pesadilla. Fuera. Ole. Choca. Me hizo como una cobra de... Captura. Vaya palo.
puse nervioso. Recupera la corona. Cuenta. Son tres. Lo sabía yo. Junta. Junta. Ole. Slime Rancher. Oído cocina. Lánzalo. La borda. El venta. Este juego es una fumada. Que me ponga cubierto. Hostia, esta música es muy Splatoon, ¿no? Ya no. Ay, no, este minijuego no. Protégelo. Uf. Es horrible este minijuego, de verdad. Abre. No. Ahí está. Ponlo a salvo. Venga, venga, venga. No. Ah. A ver, tortuga, de los cojones. Ahí está. Misión completada. Toma. Toma. Poseidón. Creo que era Poseidón, a lo mejor la cago. Creo que era Poseidón. Me quedé con ganas de manejar al chiquitín este, la verdad. Oh, por favor, qué monos. Jaja, esto es otra cosa. Dribble y Split se han unido al equipo. Venga. Has obtenido 1000 monedas por superar el nivel. Nintendo. Obviamente, bueno, me van a meter aquí un... un strike o algo. Nada, nada, chupado. Acabo de poner la cara de The Rock ahora mismo. ¡Es showtime! ¡Oh! ¿Quién me ha seguido? Deman, Isdeman, gracias por seguirme. ¡Ole! ¡No, un furro! ¡No, no, no puede ser! Todo menos eso. Muchas gracias por el follow, Deman. Se le quiere, hermano. Lo de empujarte todo el rato me sirve para entrenar, pero ¿podrías andar solo? ¡Quieto! Uy, miradas intensivas. ¿Qué pasa, 9 volts? ¡Mi monopatín! ¡No lo controlo! 9 volts. ¿Por qué tienes la alerta de la feca arena? ¿Cómo que alerta de la feca arena? Eso es una colaboración que hicieron a feca arena con Persona 5. El GIF y el volumen, o sea, el sonido, son de Persona 5. El personaje es de la FK Arena. Ah, no, no es de la FK Arena, es Joker de Persona 5. 9 Volt, estudiante de primaria y fan total de Nintendo. Monta monopatín, juega al yo-yo y destaca como DJ. Venga. Ay, Dios, el movimiento de este personaje es horrible. Rompe los dos. Fabs y tú y yo. Omnitron fuera, Omnitron fuera. Agarra. Suelta. Jo. Agarra para girar. De verdad, ¿qué coño me pasa? Okis, como quieras. Muchas gracias por pasarte. ¡Hola! ¿Habéis visto? He dado miedo, pero ¡qué pasada! ¿Eh? Mi nivel está que pena, que da pena verlo. ¡Brutal! La culpa es de los virus informáticos. ¡Vamos! ¿Qué? Pues con mis juegos no se mete nadie. Los vamos a dar su merecido. Venga. Furros, obviamente. Y... ¿qué elija por mí? Venga. ¿Vamos o qué? ¿O qué? 13 AM, ole.
5 volt, ole. 18 volt. Y 9 volt. De verdad, estaría bien que contaran una historia en vez de poner personajes bailando, pero bueno. En WarioWare estaba más currado. O sea, el WarioWare Golf de 3DS. Buenas noches. Buenas noches, dice. ¡Juegazo de realidad aumentada! Mira, Fassi, tú y yo. ¿Qué viene, mamá? Y viene la madre. Nothing really matters. Venga, mamá. Ahí está. Se fue. Me encanta. Oh, no. Tun, 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 tun. Vamos. Vence. Vence. Encuentra al fantasma. Encuentra al fantasma. Está aquí. ¡Excelente! ¡Genial! ¿Vamos o qué? ¡Qué juegazo es Luigi's Mansion! Cuando haya música yo voy a hablar por encima para que no me... ¡Descarta! ¡Descarta! ¡Que descarte que... ¡Eso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Pum! La mejor intro de toda la historia. Escala. Buah, esto es... Toma. Buah. Más rápido. Venga. Derrótalo. Derrótalo. Easy. Sin problemas. Ayúdala a escapar. Ole, viva Samus. ¡Guacha! Consigue la moneda. La moneda. Perfecto. Tum, 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 tum. ¡Pum! Oído cocina. Gira. Gira. Hostia. Esto es un poco precario. ¿Vamos o qué? Algunos minijuegos son un poco imposibles. ¡Captain Toad! Es un juegazo, tenéis que jugar otro. Que no te pille. Que no me pille. Oh. Puta. Genial. Al lío. Pisa a fondo. Sobrevive. Sobrevive. Uy. Mi querido. Aquí estoy. Elige el más alto. Muy bien. Lo sabía. Oído cocina. Dile algo bonito. Oh. Adoro a Cloud. Es el Crash de Fire Emblem, definitivamente. Venga. Supera el nivel. Tum, tum, tum. Menú de copyright, me van a meter por obras también. Ay, Dios, por favor, matame ya, porfa. Que termine este nivel, que me van a banear. Mátame, por favor, no sé a dónde tengo que ir. Por aquí y por allá, vamos a morirnos ya. A ver. Por favor, Nintendo, no me demandes. Estoy... No puede ser. Supera el nivel. Venga, otra vez a cantar. Ay. De verdad. Tener que hacer gilipollas es para que Nintendo no te denuncie, me da mierda. Pues jódete, Nintendo, que estoy jugando a tu juego en un emulador. No les pienso dar dinero a la compañía multimillonaria. A ver. Quiero poder irme. Gracias. Ahí está. Ha ha.
Se terminó WarioWare Together. Bueno, un placer, muchas gracias por venir. El virus se llama Super Mario 3D All-Stars, por si no sabéis. Jeje, menudo repaso se han llevado. Bueno, sí. Has obtenido 1000 nivedas. Minedas, no sé hablar. Monedas por superar el nivel. Venga. Tecnología. Inserte meme de Patricio diciendo: tenemos la tecnología. Estoy nadando, volando. Chof, chof, chof. Mira cómo aleteo. Doctor Krygor. Me pregunto qué Wolframius pasa. Wolframius. Chistes tecnológicos, otro rollo. Doctor Krygor, estamos aquí abajo. No recuerdo para nada que ni mi nivel tuviera este aspecto. ¡Eh, tú, Krygor! Por mis neutrones. ¿Vosotros también estáis aquí? Ciertamente curioso. Soy Krygor. Es Krygor. A este científico se le da tan bien inventar ingenios mecánicos que se ha convertido a sí mismo en un cyborg. Madre mía. Cyberpunk. Este personaje es más o menos decente de controlar. Bonk, bonk, ay. Lo que no entiendo es por qué, ¿qué hace flotar? Uy, me he saltado esa escena. Bueno. En efecto, unos virus informáticos están haciendo trastados en el doctor Tatroche y Moche. Virus informáticos, maravilloso. Quizá pueda reproducirlos en mi laboratorio. Este tipo sí que parece haber infectado algún virus, guas, guas. ¡Eronitron! Venga. Venga. A experimentar. A experimentar. Ay, experimentar. Fábrica ultra secreta de Krygor. Ole, el Rhythm Paradise, tío. La escena que más cringe me da todo el juego, posiblemente, de momento sí. Definitivamente la escena que más cringe me da todo el juego, de verdad. Puedo skipearla. No, no puedo skipear. No, por mis neutrones. Ala, a comprar otro test antígeno. Andando. Andando, que es Gerundio. Conecta. Conecta. Hostia. Recuerdos de Vietnam. Soy la nueva noche. Por la ciencia. Escapa. Escapa, escapa. Oh. Coño. Bonk, bonk, bonk. Perfecto. Cuélate en la foto. Ey, ahí está. Ole. Eureka. Esquiva. Esquiva. Uf, casi. Ensambla. Ensambla. Ensambla lo que quieras, ¿verdad? Tun, tun. Más rápido, venga. Atrae con el imán. Coño, oh. Ahí está. ¡Qué nivel! ¡Es un honor! Forma un camino. Y si nos pasamos el juego en directo. Observa. Dura poquito, ¿eh? Le va a gustar. Elige la opción correcta. Este juego dura como mucho 2 horas. Después ya los desafíos y tal, no sé si, o sea, después fuera de directo y tal. Bueno, eso ya veremos.
El corazón, vale. Y el trébol. Oído cocina. Busca cobertura. Busca cobertura. Sin problemas. Eureka. Despeja el camino. Despeja el camino. Ay, ay, tú fuera. Perfecto. ¿Vamos o qué? Esquiva. Esquiva, esquiva. Dale cuerda. Dale cuerda. No. Es un honor. Mantengamos la calma. Venga. Agarra. Uy. Qué cosas más bonitas me dicen. Coloca. Ay, no, me equivoqué. Fuck. Bueno, bueno, tampoco te pases. Agarra. Coloca. Vale, esta vez no la vamos a cagar. Estropajo. Pues nada. ¿Quiere usted arroz con estropajo? Le doy arroz con estropajo. Sobresaliente. La ciencia manda. La ciencia manda. ¿Veis? Por eso hay que confiar en los genios como yo. Anda. Anda, tírate luego, tío. Gregor se ha unido al equipo. Has obtenido 1000 monedas para superar el nivel. El nivel final, chicos. No, no es el nivel final. Remix. Listo para que me echen. ¿Una vagoneta? Esto ya es otra cosa. Si nos subimos, avanzaremos más rápido. Así es. La, la, la. La acústica de este lugar es perfecta para una sala de karaoke. Mike. Mike, robot de karaoke creado por Krygor. Le gusta cantar, pero desafina de lo lindo. Cocinar se le da mejor. ¡Ole! He's back. Ha vuelto Liz Demon. Ole. Victoria. ¿Cómo andamos, Liz Demon? Atomos y neutrones, pero si es Mike, te vienes con nosotros. Afirmativo. Bueno, si insistes. Ay, se me acabó mi sueño de emprender una carrera como cantante. Me siento. A ver, no soy muy fan de Krygor, pero lo lógico es que si lo ha creado él, pues que lo pongamos ahí. Y no sé a quién pillarme. Wario, venga. Preparado. Lo importante es andar. ¿Sabes quién no puede andar? Maradona. Clasifica. Clasifica. Uy. Esto con este personaje es un poco... Ah, ahí está. Escala. 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 Bueno, esto no es escalar, esto es volar, pero bueno. Cuélate en la foto. Por la ciencia. Por la ciencia. Escóndete. Escóndete, escóndete. No. Puto niño. Activado. Ajusta la hora. No sé cuánto dura este remix, la verdad. Sí. Es un honor. Acelera esos átomos. Consigue la moneda. Uy, uy, uy. Casi.
Enciende. El corazón del trébol. He dicho el corazón del trébol. Ahí está. Preparado. Que se besen. ¿Quién para? Fabsi, tú y yo. Coño, ¿os queréis ver? Abre el grifo. Yo ya. Que no te pille. Que no me pille. No me va a pillar. Espléndido. Activado. Velocidad en aumento. Dale cuerda. Ole. Quítaselos. Yupi. Dile algo bonito. Hermoso, bello. ¿Cómo la puedo? Bien hecho. Éxito. ¡Lánzalo! ¡Ay! ¡Despeja el camino! ¡Despeja el camino! Ahí está. Vale. ¡Preparado! ¡Sin miedo! ¡Nivel final! ¿Cuál es el nivel final? ¡Supera el nivel! Bueno, modo copyright. A ver. ¿Locura al qué? ¿Qué dices que es una locura, Deadman? ¡Autoaplauso! Soy un robot de karaoke. ¡Victoria! ¡Hemos sobrevivido! ¡Hurra! ¡Cantemos! Esto merece una canción. Hoy, caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, has obtenido 1000 monedas por superar el nivel. Siguiente mundo. La verdad es que creo que... Está sonando Totaqueque. ¿Es Totaqueque? No me jodas. Me meo. Bueno, este juego será este mundo y poco más, así que... Me voy a pasar de una en este directo. Y si no me lo paso de una en este directo... Casi, me lo paso casi entero. Fiu, fiu, fiu. Ay, esos personajes dan mucho asco, de verdad. Ah, al fin os encontramos. ¿A qué viene tanto salto? Parecéis canguros diminutos. No podemos evitarlo, nos saltan las piernas solas. Debe ser nuestro ultramolón superpoder ninja. Kat y Ana, niñas gemelas que aún van a la guardería, se llevan de maravilla. Kat es la mayor de las dos, por poco, claro. Este personaje es súper incómodo de utilizar, de verdad. Que no para de saltar. Y solo dispara hacia la derecha. Una cosita. Ah, ¿sabéis? En nuestro nivel ha aparecido una cosa muy rara. No os ayudéis a quitarla si, nos da miedo, si no os da miedo. Si WarioWare me da mucho miedo. Curro. ¿Y qué resto de Japón? ¡Empezamos! Let's go. Villa Plomazo. ¡Oh, no! ¡Se ha vuelto furro! ¡No! ¡No! ¡Se ha unido a la comunidad furry! ¡No! ¡Ahí el hipopótamo! ¡A la carga! ¡Venga! Wow.
Dios. Oh, no. Esta es la escena más decente que tiene el juego, posiblemente. La verdad es que jugar este juego por la historia es como muy equis, fuera más caso. Saltito. Dale la vuelta. Me encanta que diga Zaska del juego. En tierra. En tierra. A ver. Que yo no sé. No me gusta el tejo. A la caña. Esparce. Esparce. Pistars. Sálvala. Casi. Haru, ¿cómo que? Ah, ya, Haru. Es que es literalmente Haru. El gato, no, el pingüino. Es literalmente Haru. Ole. ¿Qué coño hace Ruiz ahí? Hostia. Me he quedado sonrojado ante tal nivel de currismo que hubo en ese momento. Ha de comer. Cruza. ¿Qué cruce? Joder, macho, voy a perder. Uf. Enróllalo. Poquito. Uf, nivel final, una vida. Es que no para de dar saltos, ¿eh? Observa y recuerda. Uf, mal vamos. 5 loros. Vale. Una cebra con una manzana. 2 leones con carne en la boca. Primera pregunta. ¿De cuál había más, loros? Ole, los caracoles. Venga. Segunda pregunta. ¿Cuál apareció en pareja? Este. El otro apareció en vestido. Tercera pregunta. ¿Cuál no ha salido? Este. Y ya estaría. León Bailongo. GG, well played. Sí, la verdad que sí. A ver, es que este juego es bastante... Misión cumplida, lo hemos logrado. Este juego es bastante sencillo. Lo que pasa es que cuando aumenta la velocidad es tener reflejos, básicamente. Porque además pueden aparecer mil juegos que no has jugado en tu vida. Y es como... ¿qué hago? Vale. Deportes, comida, cultura. ¿Qué es ese ruido? Es el caracol. Tengo miedo. ¿Eh? ¿Qué haces al cornoque? Oh, perdón, ha sido sin querer. ¡Arbolón! Extraño alienígena que planea dominar la tierra. Lleva tanto aquí que conoce el dedillo la cultura terrícola. Literalmente, este personaje parece un puto condón. Lleno, además.
personaje está muy roto también. Este es el personaje más roto que podría decir. No sé si el más roto, pero el más roto sí. Mira, ya, doctor, no funciona bien con esta porquería. Dichosos virus, todo está hecho de asco por Skull. Así es. Ya veo. ¿Con qué esas tenemos? Pues el gran Orpno los eliminará con estilo. Venga. No os voy a usar en mi puñetera vida. Al azar. Vale. ¡Adelante! Ahí dice que... me debes un beso. Le gusta el turismo. Hala. Estarás orgulloso. Absorbiendo abuelas. Orbulón como la nueva variante. La variante Orbulo. Buena esa. Buena esa, monar. Ay, que le den a la Omicron. ¿Dónde es la Orbulo? Atraviésalo. Que fluya el agua. Copia. Copia. Excelente. Magnífico. A por todas. Toca en el momento justo. ¿Qué esperabas? Toca la campana. Ole, la boda. Equilibra. ¿Qué equilibre? ¿Qué? Toca. Soy yo. Vamos. Enciende. Que encienda. Vamos, ¿o qué? Elige la correcta. Oh, me he acordado de alguien ahora mismo. Coño. Qué despiste. Ponlo en marcha. La referencia es a los quiroides. Ilumina. 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 Bueno. Ilumina. Observa. Encuéntralo. ¿Y yo? O solo me queda una vida. Ah, bueno, es mi final. Ay, este nivel es un coñazo. Ya sé cómo funciona, no me lo expliquéis, por favor. Haz que crucen. Sí. Uy. No, 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 no. No puedo dejar soltado el stick, vale. La música me gusta. A ver, pase. Ese prisa. Sí, me gusta. Fuera, bicho. Uy, no, 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 no.
Este minijuego es un coñazo, la verdad. Si fuera más corto aún vale, pero... Perdón. Y ya estaría. La Orbulona ha conquistado a los virus. Próximo objetivo, la Tierra. ¡Hostia! Venga. Deporte o comida, deporte o comida. La duda ofende. Ashley, hermosa. 1000 protones. Los virus se han cebado con esta zona. Nunca mejor dicho. Ah, es Ashley. Era de suponer. Albricias. En mi vida escuché esa palabra. Ahora que por fin empezaba a divertirme. Hermosa. Ashley. Practica para ser bruja algún día, de carácter frío y reservado. Odia las cosas, cookies. Comer su perdición. Por fin, macho. Bien. Es que vamos, me comparas la comida con el deporte y tío, lo siento mucho, pero la comida de calle. Te vienes con nosotros, terminaremos una vez esos malditos vídeos. ¿Por qué tengo que acompañaros? Porque lo digo yo, y también, va, no vayas a creer que te necesitamos. Pero... Todo listo. Todo listo. Venga, a comer. Casa de Ashley. Ten fame. Uy. Hamburguesa delicatessen. Dios. Aquí pusieron muy alto el volumen del juego y las voces casi no se escuchan. Todo listo. Todo listo, venga. Saca. ¿Y saque qué? Ah. Eso suena bastante. Que no se caiga. Que no se caiga. Bueno, más o menos. Ajusta el peso. Que ajuste el peso. Besito. Vale, vamos. Pela. ¿Quién para? Vamos.
No pasa nada, además. Muchas gracias por pasarte. Se aprecia un montón. Muy bien. Impresionante. Aquí estoy. Alimenta. Alimenta. Saca lo que sobra. Ole. Ole. Observa. Hostia, que no lo vi. Aquí estoy. Ha llegado el momento. Este minijuego es horrible. Exprime. Ole. Has obtenido 1000 monedas por superar el nivel. Venga. Deportes. ¿Qué clase de sitio es este? No sé, Benito Orca. Es un lugar espeluznante. Ajá, a lo que Orcarego le da miedo a la oscuridad. Falso, mi inconmensurable intelecto no se deja llevar por miedos irracionales. Hola, ¿hay alguien ahí? Inconmensurablemente intelecto. Este es un... Señor, mentira, al principio de directo dije que Wario era el que te preguntaba cuántas novias tienes. No, el chavo que te pregunta no ha hecho una cuenta. Vale, ya. Como decía, al inicio del directo que este era el señor que... Paso. ya lo dije. Ay, mi pobre pista de baile. Podemos arreglarlo, pero hay que acabar con los virus. Bien dicho. Esos bichos no tienen... Ah, bien dicho, pero no bien dicho. Esos bichos no tienen nada que hacer ante mis alucinantes movimientos.